Queremos invitarlos a que celebremos juntos el Día Mundial de los Museos, Igualdad, Diversidad e Inclusión. Acompáñenos. Las diferentes organizaciones internacionales museísticas, asociaciones numismáticas, gestores culturales, nos hemos reunido hoy en el marco de la celebración de este magno evento para que disfruten de nuestro patrimonio y el patrimonio de todos, patrimonio de la humanidad. Vivamos juntos esta experiencia. Es la mayor satisfacción, es la mayor riqueza que una persona se puede llevar, poder compartir y heredar el conocimiento a otras personas. Además de enseñarles la historia que hay detrás de cada billete, además de impulsar el comercio en Fusagasugá, porque el museo de cierta manera promueve el turismo, tenemos visitas de muchas personas que vienen a conocer la colección. Tenemos visitas de muchos coleccionistas que vienen y nos acompañan. Lo más gratificante es que esas personas vienen a este museo y se llevan, además de conocimiento, se llevan un detalle. Entonces nosotros somos felices regalando una especie monetaria o somos felices regalando una moneda, pero siempre lo hacemos con la intención de enseñar algo. El museo es la ventana al pasado, al presente y al futuro. Dios y Patria, bienvenidos a la Casa Institucional de la Cultura, Museo Histórico de la Policía Nacional. Yo soy el Mayor César Pardo, director del museo. Por favor, acompáñenos en un recorrido en nuestra Casa Institucional. El Centro Histórico Policial y Cultural, sin ánimo de lucro, al servicio de la sociedad y accesible a todo público, tiene como fin primordial el fortalecimiento y desarrollo de la doctrina e imagen institucional a través de diversos espacios, donde el diálogo y la interlocución con el visitante permite fortalecer esos lazos de amistad para ayudar a la construcción de una mejor sociedad. Pensando en el mejoramiento continuo, se ha venido adaptando la infraestructura del inmueble para aquellos visitantes que presentan alguna limitación física, permitiendo así que exista un lenguaje de inclusión con nuestros visitantes. Nuestros mediadores facilitan una comunicación cercana y asertiva con aquellas poblaciones que presentan diversas habilidades, ya que la inclusión social hace parte fundamental de nuestro servicio. Por eso contamos con una programación diversa que enmarca actividades psicosociales enfocadas a dar a conocer el trasegar y la función del servicio de nuestros policías. Entre las actividades para mostrar, destacamos el show canino, el cual permite una interacción con nuestra unidad canina y la comunidad. También damos a conocer la razón fundamental del servicio de policía, al mostrar a la comunidad la labor de nuestros uniformados de vigilancia y cómo a través del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes se mitiga las problemáticas de seguridad y convivencia que se presentan en la comunidad. Cabe destacar que nuestros espacios expresan la historia de cada una de las especialidades que hacen parte de la institución, unidades que son fundamentales en debilitar toda forma de delito que ha flagelado nuestro país. Los esperamos en el Museo Histórico de la Policía Nacional, un espacio reservado a la conservación de la memoria histórica. Somos uno, somos todos. Policía Nacional de Colombia, somos uno. Somos todos.
Policía Nacional, más cerca del ciudadano. Hola a todos, soy el coronel Gustavo Adolfo Rivadeneira, comandante del batallón de infantería número 39 Sumapaz. Quiero enviarles un saludo de parte de nuestro comandante del ejército, nuestro general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda. El día de hoy quiero unirme a la celebración en el marco del Día Internacional de los Museos y el Patrimonio, Museos por la Igualdad, la Diversidad y la Inclusión. Quiero invitarlos a todos los que en este momento nos ven, de verdad que nos vinculemos con este día tan importante. Los invito a todos para que participemos, así sea de manera virtual, visitando nuestros museos a nivel nacional e internacional. Quiero enviarles un abrazo de parte del Ejército Nacional, que los cuide y los protege durante esta situación sanitaria que tenemos de emergencia en cuanto al tema del COVID-19. Continuamos trabajando día a día para la seguridad de ustedes, para que ustedes puedan disfrutar de este día tan especial, así sea desde sus hogares y de manera virtual. Muchísimas gracias. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad. Hola, mi nombre es Mayra Guzmán. Les saludo desde el Museo Numismático del Banco Central del Ecuador. Celebramos el Día Internacional de los Museos y hablaremos de la diversidad y la inclusión. Tengo en mis manos una moneda de 20 sucres de 1988. Esta moneda tiene incluido el lenguaje Braille para uso de las personas con discapacidad visual. Uso esta moneda para enmarcar en el contexto de la diversidad y la inclusión y mostrarles varias fotografías de los recorridos inclusivos para grupos con discapacidad visual, auditiva e intelectual que realizamos en nuestro museo. Cuando nos visitan personas con discapacidad visual, organizamos recorridos en los cuales incluyen las actividades de tacto permanente. Para esto utilizamos reproducciones de monedas y también monedas originales y billetes. Estos elementos son utilizados con la intención de que las personas con discapacidad reconozcan las especies monetarias. Por supuesto, el tacto es uno de los elementos más importantes en los recorridos. Para las personas con discapacidad auditiva, el museo ofrece recorridos a través de un guía con discapacidad auditiva. Obviamente, él domina el lenguaje de lengua de señas. En el proceso ha ido aprendiendo nuevas palabras técnicas con relación a la numismática y estas han sido retransmitidas por él hacia su grupo de discapacidad auditiva, con el cual da a conocer la historia numismática del Ecuador. Cuando tenemos recorridos con discapacidad, con grupos de discapacidad intelectual, involucran grupos de trabajo pequeños, reducidos, los cuales se enfocan en trabajo con actividades prácticas y lúdicas y sobre todo aquí se toma en consideración el grado de discapacidad de los grupos. Entonces, hay una segmentación de acuerdo al grado de discapacidad. Como ustedes pueden ver en nuestra presentación, la discapacidad no ha sido una limitante para visitar los museos, por lo cual les invitamos a que ustedes puedan participar de manera activa en cada una de las actividades que ofrecen estos espacios. Les invitamos a que visiten nuestra página web del Museo Numismático del Banco Central del Ecuador. Saudações brasileiras, meu nome é Marcela Jacques Marque, sou museóloga, chefe do setor de documentação e pesquisa do Museu Eugênio Teixeira Leal, localizado no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador, Bahia, Brasil.
Nos reunimos para comemorar o Dia Internacional dos Museus, que ocorre no dia 18 de maio de 2020, e partindo do tema proposto pelo IBRAM, Museus para a Igualdade, Diversidade e Inclusão, fala um pouco sobre as nossas ações que também se enquadram nessa proposta. O Museu Eugênio Teixeira Leal possui, em seu acervo museológico, peças nas áreas de numismática, medalística, condecorações, filatelia, mobiliário, dentre outros, e desenvolve ações inclusivas, onde oferecemos cerca de 20 atividades fixas voltadas para um grupo bastante diversificado. Entre as atividades que são realizadas de forma gratuita e durante todo o ano, temos palestras sobre educação financeira, mediação nos espaços expositivos, realização da peça do mês e a peça do dia destacadas em nossas redes sociais, comemoração do Dia da Mulher, bailinhos de Carnaval e São João, comemoração do Dia da Criança em outubro, Natal em Você em dezembro, programa Museu Escola, onde os participantes aprendem um pouco sobre a história do dinheiro, trocando em miúdos, onde o museu vai à escola e mostra como as cédulas devem ser preservadas e conservadas. Seminários anuais sobre educação patrimonial, ritmos e ritos populares da Bahia sobre folclore e manifestações populares aqui em Salvador, Bahia. Cineclube com duas sessões e com discussões sobre a temática após a finalização. Flipelô, nossa feira literária. Oficinas artísticas e culturais. Varal cultural, onde as crianças descobrem através da biblioteca o gosto pela leitura. O nosso mais recente, o primeiro Congresso Internacional de Museus, História e Colecionismo. As ações são desenvolvidas para as comunidades do entorno, associações, grupos de melhor idade, creches, escolas, universidades, afins e, não menos importante, turistas nacionais e estrangeiros. Portanto, agradeço e parabenizo a todos que fazem parte desse mundo museológico e convido, assim que possível, que venham nos visitar. Essa casa não é só minha, é sua, é nossa. Serão todos muito bem-vindos. Abraços fraternais do Brasil. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Ariel de Nicola, pertenezco al Centro Filatélico Numismático Villa Carlos Paz. Y en este tema inclusión vamos a mostrar los billetes actuales de Argentina y que tienen que ver con animales autóctonos. Con el billete de 500 pesos, el Banco Central de la República Argentina inició en junio del 2016 la puesta en circulación de una nueva familia de billetes de la línea peso, con imágenes de la fauna autóctona de todo el país. Cada billete evoca en su anverso el animal representativo de cada región de la República Argentina. En su reverso, el hábitat natural. Para ello fueron elegidos los siguientes motivos. 20 pesos, el guanaco. 50 pesos, cóndor andino. 100 pesos, taruca. 200 pesos, ballena franca austral. 500 pesos, jaguareté. Pesos, hornero. Una de sus principales características es su anverso con diseño vertical, una invitación a mirar los billetes de una manera diferente y una forma de concientizar sobre la preservación del medio ambiente. Saludos amigos coleccionistas, mi nombre es Jorge Aguirre, soy médico de profesión, soy aficionado a la numismática y mi especialidad es la notafilia. El día de hoy les voy a hablar sobre el Banco de Francisco Argandoña. Francisco Argandoña Revilla nace en Potosí en 1850. Estudia en Valparaíso. Nacido en una familia minera, a los 17 años retorna a Bolivia y compra la mayoría de las acciones de la mina de Huanchaca por un valor aproximado de 200 mil pesos. En 1868 se instala en Sucre y se casa en 1874 con Clotilde Urioste Velasco. Un hombre de negocios y filántropo, es el único boliviano que tiene un título de nobleza otorgado por el Papa León XIII por su actividad filántropa. En 1879 hizo un empréstito al gobierno boliviano para sufragar los gastos de la Guerra del Pacífico. En 1892 funda el Banco Francisco Argandoña, realizando emisiones de billetes exquisitos en donde se evidencia la presencia de su fotografía y la de su esposa en todos los cortes.
de gran interés en la numismática y en la historia boliviana. Francisco Argandoña muere en 1910 y su banco es absorbido por el Banco Nacional de Bolivia. Saludos, soy Javier Salazar, economista y coleccionista de Bolivia. Quiero presentar las monedas de Bolivia con escudo. Quiero hablar sobre las monedas del periodo de 1871 a 1872, llamadas las monedas escudo pergamino. Aquí muestro las monedas de un boliviano de 20 centavos, de 10 centavos y de 5 centavos de 1872, cuya particularidad, su particularidad es de que tienen 11 estrellas y que también hay de 9 estrellas, pero el borde del escudo tiene la forma de un pergamino porque Clemente Torretti, quien tenía el diseño patentado, cobró el adelanto y luego se fugó del país. Entonces el Banco Central de Bolivia tuvo que cambiar el diseño original por este diseño de pergamino. Quiero mandar saludos a todos. Este 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, y pedirles que no descuidemos la cultura y la historia por cuidar nuestra salud en casa. Cuando esta cuarentena pase, vayamos a un museo. Les invito. Hola, yo soy Osvaldo Rodríguez, que vengo a presentarles a Sociedad Numismática Brasileña. Yo soy asesor de relaciones internacionales y editor de la revista Numismática Brasileña, y es un placer presentarles nuestro grupo. Tengo el placer de presentar la SNB a nombre de la directiva y de nuestro presidente Rubens Márquez. La Sociedad Numismática Brasileña produce varios eventos a lo largo del año. Hay eventos especiales, lo que llamamos de encuentros especiales, a cada 3 meses, a donde recibimos muchos comerciantes numismáticos y hacemos un evento de 3 días. Además, tenemos los eventos semanales a los socios, en los miércoles y sábados, con subastas y trocas indirectas. La Sociedad Numismática Brasileña se fundó en 1924 y desde entonces facilitamos y padronizamos el estudio y conocimiento de numismática a nuestros asociados. Desde la fundación, la Sociedad Numismática Brasileña produce medallas conmemorativas. A cada año, en los últimos 25 años, presentamos una medalla especial conmemorando algún evento especial del año. Incluso tenemos estampillas hechas por el correo brasileño a nombre de la Sociedad Numismática. Producimos boletines numismáticos desde el principio. Tuvimos algunas fases. La actual fase tiene boletines a cada semestre y produce artículos de interés a la numismática. Desde los años 1930, la Sociedad Numismática Brasileña produce la revista Numismática Brasileña, y que justo al fin del año pasado se reempezó a producirlas. Ahora vamos a presentarle la parte del museo y de la biblioteca de nuestra sociedad. Bienvenidos. Esta exposición especial de piezas numismáticas de varios tipos que cuenta la historia de Brasil está abierta a todos, a todo el público, toda la semana. Y tenemos piezas muy importantes y especiales. Junto con la exposición numismática, tenemos una biblioteca de libros muy raros e importantes en numismática, también abierta al público o a quienes necesiten estudiarlos. Bienvenidos a nuestro museo numismático. En verdad, estas piezas están garantizadas
como propiedad de la Sociedad Numismática y estamos siempre listos a presentarles cuando necesario. Desde los años de 1930, tenemos congresos de numismática organizados por la SNB. En los últimos años, todos los años en el mes de diciembre, el mes donde conmemoramos el Día del Numismático Brasileño, tenemos estos congresos. Entonces, les presento estos congresos y los invito. Les dejo la presentación de nuestro congreso de este año, al fin de 2020, y seguro los brindaremos con charlas especiales y un abrazo caliente de nuestros coleccionistas brasileños. Gracias a todos. Buenos días, mi nombre es Carlos Isa Terán, soy miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Me permito expresar un saludo a todas las personas que nos estén viendo a través de este medio del Museo Internacional de la Moneda. Nosotros como Museo Internacional de la Moneda hemos tenido la iniciativa de celebrar el DIM 2020, que esta vez UNESCO ha establecido como el tema Museos, Integridad, Igualdad y también Integración, Inclusión, Procesos de Integración. En ese sentido, sobre la base del discurso numismático, que es lo que nos ocupa, nosotros pretendemos, en efecto, mostrar algunas piezas en las cuales ese discurso de inclusión, sobre todo, ha sido tan vigente ayer como ahora, pero es importante visibilizarlo a través de los medios como es este, para que sepamos cuáles fueron los conceptos que se establecieron en esos procesos de inclusión. ¿A qué me estoy refiriendo? América prácticamente procesa sus procesos de independencia, por así decir, a partir de la segunda y tercera década del siglo XIX, cuando declara su independencia, cuando se separa de la metrópoli. Entonces, el numerario ha de tener cambios importantes, diferentes respecto del antiguo. En el antiguo preponderaban el rostro del soberano y el escudo de Castilla y Aragón, el escudo español. Esa era la realidad. En el momento de construir otra realidad diferente a la metropolitana con el proceso de independencia, gracias a las corrientes de pensamiento de la Revolución Francesa y a las gestiones y gestas que desarrollaron los partícipes del proceso de independencia, surge un nuevo cuño identitario. Y ese cuño identitario no hablará de la metrópoli, sino hablará de elementos representativos étnicos, inclusión. ¿Cuáles eran esos? Como podemos aquí apreciar, efectivamente, tenemos la representación de la libertad de género, evidentemente, pero con un tocado femenino, ¿no? Estas piezas, acuñadas en principio en Colombia, fueron introducidas en el Ecuador de aquel entonces, el Ecuador que se crea a partir de 1830 con la constituyente de Riobamba y la creación de la Casa de Quito, que se establece en el 32. Estas monedas son ingresadas acá al Ecuador y se les coloca una contramarca MDQ para que, sobre la base de esa contramarca MDQ, pueda circular como que fuera ya una acuñación nuestra, en ausencia de casa de moneda, evidentemente. Pero lo interesante de estas piezas, como vemos, es ya el rompimiento de la gráfica cuando integramos aquí, como vuelvo y repito, a la figura femenina con un tocado indígena de plumas que representa la libertad. En efecto, una vez creada la Casa de Moneda de Quito en 1833, se van integrando elementos de identidad, inclusión. ¿Cuáles son esos elementos de identidad inclusivos en los que, en efecto, la moneda tendrá otro discurso? Nosotros vamos a tener aquí las primeras acuñaciones del 33, con dos cerros que se unen por sus faldas y el sol al mediodía. El sol al mediodía hará relación al lugar donde está ubicado el país de la línea imaginaria, me refiero al Ecuador, la mitad, ¿no? Y los dos cerros son de clara identificación quiteña, el panecillo y el ungüí. Y dos pájaros, esos pájaros se dice que son cóndores, se dicen que son halcones, no tiene absolutamente nada que ver con los halcones según el decreto, sino simplemente se trata del cóndor que estará reiterativo posteriormente en el escudo definitivo de armas del Ecuador. Inclusión. ¿A qué me estoy refiriendo? A elementos regionales, a un concepto de construcción de identidad a través de la moneda. Bien, luego nosotros vamos viendo aquí cómo estos procesos inclusivos van incluso madurando y van generándose conceptos identitarios. Por ejemplo,
en estas alabardas y en estos cuernos de la abundancia. La alabarda sabemos que es un elemento grecolatino. La alabarda fue utilizada por los dictores romanos para justiciar a los reos y a los delincuentes, pero eso se va integrando en el escudo de armas como un concepto de justicia. Inclusión. Vamos hablando ya de un ideario de conceptualización de lo que es la justicia en la creación del Estado del Ecuador. Hola, me llamo Rogelio Gallardo y soy el presidente de la Asociación Numismática del Salvador, conocida como ANEL. Es una asociación que nació en agosto del 2019, pero hasta la fecha nos hemos logrado posicionar con la mayor representatividad de coleccionistas inscritos. Nos reunimos el último sábado de cada mes, claro que por la emergencia del coronavirus hemos suspendido las reuniones, pero sin embargo nos volveremos a reactivar cuando pase todo esto. Quiero hablarles sobre los billetes de la última edición de los colones. El Banco Central de Reserva de El Salvador tomó a bien incorporar en la última familia de billetes símbolos para personas no videntes, símbolos con alto relieve que permitían que a través del tacto estas personas pudieran determinar la denominación de estos billetes. Así que acompáñenme a la descripción. Gracias. El primero es un billete de 5 colones que tiene un cuadrado en la parte superior izquierda con relieve para las personas no videntes. El segundo es el billete de 10 colones con una crucita, un signo de más, siempre en la parte superior izquierda. El billete de 25 colones con un triángulo en la parte superior izquierda. El de 50 colones con un signo de igual, dos rayas horizontales. El de 100 colones, dos círculos, siempre en la parte superior izquierda. Y tenemos el de 200 colones con cuatro líneas verticales, siempre en relieve. Como asociación estamos por lanzar el primer catálogo de billetes de El Salvador desde 1881 hasta 1999, que se dolarizó la economía salvadoreña. Anteriormente, en diciembre de 2019, lanzamos un catálogo de monedas de cuartos de dólar de los Estados Unidos a un bajo precio para los coleccionistas que están iniciando en la colección de la rama de monedas. Así que gracias por su atención y un saludo desde El Salvador. Hola a todos y a todas. Mi nombre es Jesús Adame. Un saludo desde España. Les comienzo hablando sobre mí, para los que aún no me conozcan. Soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación Cultural Filatélica y Numismática Pacense. Actualmente soy el tesorero. Administrador también del grupo de Facebook Información Numismática. Moderador en el mayor foro de habla hispana, Imperio Numismático. Y actualmente trabajo con la prestigiosa revista El Eco, Filatélico y Numismático, en un nuevo proyecto junto al grupo Nexo. Este proyecto se centrará en el portal web del coleccionista, que estará dividido en tres secciones: Ecofil, Filatelia, Econum, Numismática y Ecocol, otros coleccionismos. Algunos paisanos vuestros colaboran con nosotros aportando sus valiosos conocimientos. Os mantendré informado y os pasaré enlace cuando todo esté listo. Bien, ahora les hablaré un poco sobre la asociación. La Agrupación Filatélica y Numismática Pacense fue fundada a principios de 1951 en el seno de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Se constituye oficialmente, según consta en su libro de acta, el día 20 de junio de 1952. Y desde 1984 mantenemos una fluida relación con la sección filatélica de la Asociación Fotográfica do Sul, de la ciudad portuguesa de Évora. Es un buen momento para empezar a abrir fronteras y colaborar entre todos. También disponemos de una sede, cedida por el excelentísimo Ayuntamiento de Badajoz. Aquí les muestro una fotografía de la sede, que se divide en tres plantas. La planta principal es donde nos reunimos los socios y amigos para hablar, enseñar nuestras piezas, cambiar y comprar, vender entre nosotros. La planta superior está reservada para la junta directiva.
y la planta baja un registro, archivo y biblioteca. Quedáis todos y todas invitados a venir, que como nuestro amigo y compañero Ariel de Nicola, somos personas de viajar y me encanta viajar. Espero conoceros a todos o la gran mayoría muy pronto. Cuando pase todo esto, claro. Espero que sea pronto. Un fuerte abrazo y cuídense. Un saludo muy, muy especial para todos los participantes en el Día Internacional del Museo 2020. Mi nombre es Víctor Hugo Peña, vivo en la ciudad de Houston, Estados Unidos, y represento al Museo Internacional de la Moneda de Fusagasugá para esta región. Quiero hacer una presentación de los Estados Unidos, el mapa de los Estados Unidos, sus diferentes estados y las correspondientes monedas para cada uno de los estados y estados asociados. Hoy quiero hacer mención muy especialmente a la moneda de un centavo de 1943. La moneda de un centavo fue instaurada el 2 de abril de 1795. A raíz de, desde ese tiempo hasta la fecha se han venido presentando en diferentes metales. El primero fue en bronce. La moneda tiene un diámetro de 19 milímetros, tiene un peso aproximado de 3.11 gramos. Para la moneda de 1943 se acuñó en acero. Esto se debió a que estábamos en la Segunda Guerra Mundial y los otros metales eran necesarios para la fabricación de armas y municiones. Se acuñó en diferentes secas o casas. La primera en la ciudad de Denver, con la D, la P de Filadelfia y la S de San Francisco, o viene también sin marca. Para el año de 1944, en la acuñación de las monedas vino ya los metales corrientes, cobre, níquel, cobre, zinc. Pero por un error de acuñación, se acuñaron con el cuño de la moneda de 1943. Este error fue apreciado y observado por muchos coleccionistas que inmediatamente iniciaron una cacería de monedas con este valor. Encontrándose hoy por hoy que las monedas han llegado a tener un precio en subastas de más de 200 mil dólares. Lógico, en estados muy, muy buenos y dependiendo de la variedad o de la calidad de la moneda, van descendiendo los precios. Sería interesante que cada uno de ustedes observara en sus archivos y de pronto se encontraran con esta moneda y tuvieran guardado mucho, mucho dinero. Quiero darles un tip sobre un billete que es muy raro, un billete que es muy apreciado por los coleccionistas, muy difícil de conseguir. Para el año de 1775 se encontraba preparándose para la independencia de Inglaterra. Para poder financiar la guerra se estampó o se imprimió un billete cuyo diseño fue producido por Paul Revere. Este billete era canjeable o canjeado por los reales españoles. Lamentablemente el billete no tuvo mucha aceptación y se llamaba el dólar continental. Esto ocasionó que tuviésemos una mala imagen del billete, y cuando algo no estaba bien hecho, cuando algo era de mala calidad, se decía, vale menos que un continental. Hoy por hoy, después de 1775, podemos conseguirlos a precios superiores a los 1750 dólares. De pronto alguien entre sus archivos o entre sus colecciones lo tiene y ha conservado y puede guardar una buena cantidad de dinero. Nuevamente un saludo muy especial, que disfruten y que cubran las expectativas que todos estamos esperando. Hasta luego.
Hola a todos, soy Violeta Camarena de la República de Panamá y disfrutaré mucho poder compartir con ustedes mi temática favorita de colección, que es la inclusión de la mujer en la numismática y en esta oportunidad en la numismática panameña. En mis manos sostengo la primera moneda en incluir y resaltar el papel de una mujer. También es la única moneda en tener el busto de un presidente vivo. La moneda fue acuñada en el año 1999 en distintas denominaciones y en diversos metales. La efigie pertenece a la señora Mireya Moscoso, que nace el 1 de julio de 1946 en Los Santos. Hasta el momento ha sido la única mujer en ocupar la silla presidencial. Y esto ocurrió del 1 de septiembre de 1999 al 1 de septiembre del 2004. Durante su gestión sucedieron eventos muy importantes que hicieron historia. Uno de ellos, por ejemplo, fue la reversión del Canal de Panamá, que esta misma moneda conmemora en el anverso. Aquí podemos ver una de nuestras esclusas del Canal de Panamá. También les voy a hablar de esta otra moneda, son 5 centésimos de Balboa, que es de actual circulación y salió por primera vez en el 2001 y tiene la efigie de una ilustre mujer. Ella es la maestra Sara Sotillo Guillén, que nació el 19 de abril de 1900 en la isla de San Miguel. Para poder estudiar y graduarse de maestra, tuvo que trasladarse a la ciudad capital. Durante toda su vida fue una persona muy discriminada, no solamente por ser mujer, sino por su color de piel, pues que ella era negra, además de que procedía de un hogar muy humilde. Sin embargo, fue una insigne maestra, una dirigente magisterial y una gran feminista panameña. Fallece el 16 de diciembre de 1961. Quiero recordarles que la numismática es un medio para conocer y comprender la idiosincrasia de los países. Por eso, creo que es necesario que los museos destinen un espacio para el aprovechamiento de los aportes que esta hace a la historia. Unamos fuerzas para celebrar la igualdad, la diversidad y la inclusión. Les invito a rechazar cualquier prejuicio, cualquier tipo de discriminación o maltrato hacia la mujer. Muchas mujeres han luchado y entregado su vida por hacer escuchar sus voces. Aún en pleno siglo XXI, la lucha continúa en hacer valer la igualdad de género. Hagamos que ese esfuerzo valga la pena. Muchas gracias. Este, el Club Numismático Filatélico de Chimbote, del cual es el presidente, señor Jonathan, nosotros nos vamos a encargar de dar una pequeña charla correspondiente al sistema Braille en las monedas. Todo eso está enmarcado dentro del campo de la numismática. Bueno, aquí pueden reconocer esta moneda, es nuestra, peruana, y es más que usada, 10 céntimos. 10 céntimos peruanos, 10 céntimos de nuevo sol. Ahora ya saben que nuestra moneda se llama sol, ya no tenemos el nuevo sol. Bueno, ¿cuál es la notación Braille aquí? Aquí tenemos, vean en su folleto para que sea más, más fácil, este punto viene a corresponder al punto número 2 en el cajetín o senda Braille, que corresponde a ser una coma. ¿Por qué la coma? ¿Por qué no el carácter numeral? Porque la coma automáticamente en el sistema decimal en el que nosotros estamos acostumbrados a escribir nos indica que es una cifra decimal, y 10 céntimos viene a ser una cifra decimal, 10 céntimos de sol. Por lo tanto tenemos coma, A y la letra J, 1 y 0. 1 y 0, coma 10. Del mismo modo aquí estamos viendo también una moneda de 20 céntimos y con la misma notación Braille. Tenemos la coma, coma, letra B y letra J en código Braille. La B que nos indicaría el número 2 para convertirse en número, y la J que está convirtiéndose automáticamente en un 0. Coma 20 nos indica 20 céntimos de nuevo sol.
Esta moneda también es nuestra, corresponde a 50 céntimos. Si ustedes observan, tiene la misma notación. Coma, E, para que signifique el número 5, y la J, que nos está indicando el número 0. Por lo tanto, tenemos ahí 50 céntimos, coma 50. Miren aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos una escritura clásica del número 1, un nuevo sol. Ahí sí podemos observar definitivamente y bien nítido el carácter del código Braille que corresponde al numeral, que parece una L invertida, y al costadito en la parte superior un punto, que viene a ser la letra A, que correspondería a indicar el número 1. Ahí tenemos numeral 1, un nuevo sol. Hola a todos, mi nombre es Martín Aguilar Bravo, actual fiscal de la Asociación Numismática Costarricense. Los invitamos a todos al Día Internacional de los Museos y el Patrimonio con el lema Igualdad, Diversidad e Inclusión 2020. Cabe recalcar la inclusión de la escritura Braille en las monedas de los años 80 y ya en el 2006, tanto moneda como billete, teniendo como variedad el tamaño y el color e incorporando el sistema de Braille y así tomando en cuenta a nuestra comunidad no vidente. Les saludamos desde nuestra bella Venezuela. Mi nombre es Ángel Alejandro Longar. Les presentamos a mi padre Ángel Longar. Desde la creación del Banco Central de Venezuela, nuestra moneda oficial es el Bolívar, en honor a nuestro libertador Simón Bolívar. Aquí les presentaré la primera emisión de billete conmemorativo del Banco Central de Venezuela, el 5 Bolívar en 1966, el famoso Dieguito. Este billete conmemora los 400 años de la ciudad. Aquí podemos observar su fundador, el español Diego Losada. Aquí en el reverso, el mapa de la ciudad. En lo personal, este es uno de los billetes más bonitos de Venezuela, tanto por color, diseño y arte. Aquí les mostraré otros tres billetes conmemorativos de los años 80, el de 10, 50 y 100 bolívares. El Museo Internacional de la Moneda y Numismática Marita estamos trabajando por la inclusión de todas aquellas personas con algún tipo de discapacidad física, credo, raza o color. En especialmente queremos incluir a nuestros hijos, a nuestros niños, que son nuestros futuros promotores y embajadores de nuestra numismática. Hola, mi nombre es Genesis Alarcón. Soy productora audiovisual, especialista en marketing digital y ciberseguridad. También soy una apasionada por la historia, la numismática y los museos. El día de hoy tengo el honor de acompañarlos a celebrar juntos en la distancia el Día Internacional de los Museos, Museos por la Igualdad, la Diversidad y la Inclusión. Los invito a reinventarnos bajo estos tres principios, que veamos la diversidad así como vemos la música. En la variedad de las notas conseguimos el acorde perfecto. Importa contar las historias, pero también importa cómo las contemos. Somos un pueblo unido bajo la bandera de libertad. Gracias.